Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión voy a estar tapizando, más bien no tapizando, armando, porque ya compraron todo lo que es los cover, los cobertores. El cliente ya los compró. Yo lo único que voy a estar haciendo es armando. Y el asiento lo estaba armando alguien más, el cliente se lo quitó, no le gustó cómo lo estaba armando. No le puso foam, estaba usando la misma espuma vieja y se sienten los resortes en esto. Uno se sienta y se tocan los hierros del asiento. So, yo voy a estar armando. Otra cosa, las líneas del asiento con las de respaldo no alinean. Ustedes pueden verlo ahí, está todo desalineado. Al cliente no le gustó y se lo quitó y yo voy a estar haciendo eso. Voy a estar arreglando todo esto, voy a estar tapizando lo que es, poniéndole fondo lo que es a los asientos, tapizando la carpeta, armando las puertas. Todo lo voy a estar armando. Hasta el headliner, el techo también lo voy a estar armando. Voy a estar poniendo insolación. Y el cliente, como ya vio los asientos, cómo están hechos, tiene la mente puesta en los asientos. Quiere que quede bien, so yo voy a quitar todo esto. Y ustedes van a ver, no 100% todo cómo se hace, pero sí les voy a dar una idea. Van a ver ciertas partes de que voy a mostrarles lo que estoy haciendo para que se den una idea. Sé que hay muchos tapiceros que saben, se conocen de memoria estos carros cómo van, pero hay algunos de que no. Para los que ya saben cómo van y han trabajado en esto, pues felicidades y les agradezco que estén viendo el video. Para los que no saben, pues muchas gracias por estarlo viendo. Se los aprecio mucho y lo agradezco mucho. Aquí están todas las partes. Todo esto yo lo voy a estar armando. Están las puertas. Y hay algunas piezas de que yo ya las vi que me va a tocar que estarlas retapizando. Como por ejemplo esta. Esta no está bien tapizada. Me va a tocar que tapizarla de nuevo. Esta parte de piel. Esta va atrás en el respaldo. En los respaldos de enfrente y de atrás, so, yo lo voy a estar tapizando. También voy a estar haciendo el techo, también ya lo vi, el techo le voy a cortar porque no viene a la medida. Ahí yo voy a quitar los asientos, noten cómo viene un carro viejo, claro, está todo mojoso, todo eso, y voy a estar haciendo el máximo posible para que se vea bonito. Ustedes van a ver cómo algo que está feo, se puede decir, porque está feo el carro. Por fuera está bien bonito la pintura, pero ¿cómo es que algo así quede así? Eso van a ver en este video. ¿Cómo va a quedar así? Poco a poco les voy dando una idea cómo va a ir quedando así. Y voy a empezar primeramente haciendo lo que es el techo. El headliner de un Jaguar año 1962. Es un Mark II. Y voy a empezar a quitarlo todo. Todo está bien. Y le puedo enseñar los asientos cómo están. Esto los acabo de quitar del carro. Noten. Tiene el mismo material viejo. La espuma se está deshaciendo. Noten. No sé si le alcanza a mostrar la cámara. La misma espuma vieja, el mismo foam viejo se lo dejaron. Imagínense cuántos años tiene este carro para que le hayan dejado el foam viejo. Note aquí cómo está. El foam viejo se está deshaciendo. Yo voy a estar quitando todo esto porque esto no sirve. El interior, la piel está nueva. Si acaso le corto algunas piezas, algunos pedazos a la piel, al cover viejo y le pongo uno nuevo. Es todo lo que voy a hacer. Pero voy a ponerle foam nuevo a todo esto y lo voy a estar armando. Noten, tiene hasta tornillos. Tiene con tornillos y lo pusieron. Yo no digo nada en cuanto a los tornillos, no tengo nada. Pero este lo hubieran hecho parejito, lo hubieran hecho bonito. So, yo voy a estar trabajando en el respaldo también, el de atrás. Ahí van a alcanzar a ver en el video parte de cómo se hace todo esto. Y hasta llegar a tener un resultado bonito. Así como lo vieron anteriormente. No va a estar nada fácil porque alguien más ya desarmó todo. Yo lo voy a estar armando para atrás. Pero voy a hacer el máximo posible porque quede bien. Van a ver parte de cómo se hace todo esto. Y vamos a empezar a hacer lo que es el headliner, el techo. Aquí yo ya empecé a poner lo que es el techo, el headliner. Este headliner venía hecho. Lo único que las costuras estaban todas torcidas, todas, como dice, no estaban nada de derechas. Yo lo que hice, puse el techo en la mesa, el headliner en la mesa, lo acomodé bien y le tiré una raya con una regla, lo rayé y le tiré la costura. Ustedes pueden ver el techo ahí, la parte del metal del carro que tiene insolación. Le puse insolación importante para estos carros para que no penetre el calor. Solo le puse eso y lo que estoy haciendo ahorita ya estoy armándolo todo. Es mucha paciencia con este carro, las líneas tienen que ir bien derechitas. Y sigo poniendo ya las varillas. Las varillas, estas varillas son un poco gruesas
Si por casualidad cuando estén tapizando un techo o le lleven un techo de esto y no lleve las varillas, muy fácil, compren un alambre, una varilla de 1/4 de gruesa y córtenla. Córtenla, denle la forma y pueden hacerla nueva. Si no trae varillas, no hay excusa para no poder hacer el techo. So, yo empecé de enfrente y lo sigo acomodando. Y este material parece que estira, pero no estira para nada. Es el material original del cual van estos techos. Imagínense, este carro fue hecho en 1962 y todavía siguen haciendo este tipo de material. Eso indica de que hay demanda para que lo sigan haciendo. Y el material no es nada de barato, es bien caro. Y lo venden por yarda. Bueno, aquí se compra por yarda, no sé en otros países cómo se compra. Y yo lo sigo poniendo. Pongo un lado de la varilla, me aseguro que entre bien y pongo el otro lado. Así lo voy a llevar hasta que terminarlo todo. A lo mejor no les muestre cómo se va a pegar esto, pero ustedes lo que van a hacer es acomoden el techo bien en los lados y de ahí échenle pegamento al material y échenle pegamento a la orilla de la lámina del carro. Y de ahí lo jalan, lo acomodan y ahí les va a ir quedando. Aquí lo que estoy haciendo es acomodando lo que es la varilla. Ya cuando el techo ya más o menos está acomodado, si notan, yo todavía lo sigo acomodando. Las esquinas es bien importante, las curvas es bien importante. Pero ya una vez acomodado las curvas, ya lo de en medio del carro ya no es mucho, porque usted acomoda la curva del lado derecho, acomoda la curva del lado izquierdo. Casi la varilla del lado de en medio se va acomodando solita, solo que le vamos a batallar es lo mínimo. So, le ponen glue lo que es al material y le ponen glue a lo que es el metal del carro y lo jalan. Cuando ya crean de que ya está bien acomodado, entonces van a venir ustedes y van a jalar el material. Jalar el material y lo van a una de dos. Este material a los lados, lado derecho, lado del motorista y lado del pasajero, va clavado. El lado de atrás y el lado de enfrente va pegado. Lo pegan y tienen que asegurarse de que no quede arruga. Si notan, lo de en medio no tiene arruga, en donde estoy aquí, como se dice, luchando con él, es en donde está la curva. Las curvas son los que más cuestan, ya sea es el material de tela y la tela estira, no hay problema. Pero cuando no estira, ya sea tela o sea vaino, ahí es donde viene ¿cómo se dice? El colmillo, la práctica, la astucia del tapicero para sacar las arrugas. Después de que ya el techo está más o menos acomodado, yo lo que voy a hacer es le voy a poner un piping. Si pueden notar, al lado del motorista ya tiene un piping, un chorizo a lo que es al lado en el ángulo, en el frame de la puerta. Y lo que yo voy a hacer es ponerle el mismo piping, el mismo tipo de piping a lo que es la parte de atrás. Ese piping ya viene hecho, es de media pulgada de grueso, es un chorizo, ¿cómo se le dice? Un vivo de media pulgada de grueso. So, yo le estoy echando pegamento acá. Y le voy a echar pegamento a lo que es la parte del material, la parte del piping, para que lo pueda pegar acá. Esta puerta, este marco de la puerta, en algunas secciones el piping va clavado, en otras secciones nomás va pegado. Yo tengo que pegar eso, eso es bien importante porque eso va a evitar de que entre el viento, que entre agua o que el ruido de afuera. So, por eso le voy a pegar esto y esto tiene su chiste, no nomás es de ponerlo como caiga, no tiene que ir media pulgada afuera. Y lo voy a traer en este momento para empezarlo a pegar. El piping es este, ya le eché pegamento como les mencioné. Le eché pegamento a un lado del material y lo pueden ver ustedes, es media pulgada de grueso, es redondo. Y lo voy a empezar a pegar. Lo empiezo a pegar abajo y le voy a poner unas grapas, unas staples para que se detenga. En esta parte del carro se puede poner staple. Solo hago unos cortecitos para que se amolde a lo que es el frame del carro. Y así lo voy pegando. Noten, la costura tiene que ir pegadita a la lata del carro, al frame del carro.
Y como pueden ver, el lado del motorista, el que ya está puesto, se le alcanza a ver unas grampas, es así como tiene que ir. Y le voy a poner esto a las cuatro puertas, pero nomás les voy a enseñar cómo se hace en una. Les voy a dar la idea de cómo se hace en una. Lo van pegando. Y si por casualidad les queda un poco movido, tienen que despegarlo y asegurarse que les quede derecho, lo que yo hice ahorita. Vi que lo había pegado y no me quedaba derecho, solo que hice, le acomodé más o menos. Lo despegué y lo acomodé. Y así me lo voy a llevar en todo lo que es el frame, el marco de la puerta. Como pueden notar aquí en la parte de atrás, es un poco más complicado porque tiene unas curvas bien grandes, bien notables, y yo tengo que tomarme el tiempo para que esto quede bien. Y le tengo que hacer unos saques aparte del material para que abra, para que se extienda. No se esfuerce demasiado. Todo esto es tiempo. Cuando es un carro clásico, lo que depende es tiempo. Y aquí ya estoy haciendo lo que es la terminación a este techo, a este piping. Estos detallitos así en los carros son los que cuestan bastante porque tiene que quedar bien. Aunque aquí caen unos piezas de cartón en lo que es aquí a la parte de lado, cae el respaldo, pero en la parte de abajo caen unos cromos, cae el asiento también. Pero tiene que ir bien pegado, porque si no, se ve bien feo, se ve como orejón y se alcanza a ver la costura. Ya le corté el material extra, so esta parte ya está. Y lo que yo voy a hacer después es clavar el techo, ponerle staple al techo a los lados, porque el techo así va engrampado a los lados. Le voy a estar poniendo grapas de 3 octavos. Después de yo haberle puesto el piping al carro, ya lo que voy a hacer es terminarlo de engrampar a los lados. Ahí pueden ver la parte de atrás cómo quedó ya con el piping, ya con todo, ya empieza a verse bonito como estaba anteriormente. Y le voy a empezar a clavar acá. Los dos lados van clavados, el lado del motorista y el lado del pasajero. So voy a empezar a ponerle grapas y así es como está yendo ahorita. Si notan acá, lleva unas grapas, hay que ponerle grapas, no nomás hay que pegarlo, esto hay que ponerle una grapa. Aquí lleva una moldura de madera bien barnizadita, bien bonita, los carros llevan esa moldura. Y ya lo bueno de aquí es que tienen donde clavar, en donde ponerle grapas. Yo voy a ponerle muchas grapas acá y mucho cuidado, no le vaya a poner una grapa en la costura y la grapa vaya a cortar lo que es el hilo y le va a tocar que coserlo a mano. A mano no lo va a poder coser porque este material lo cose a mano, se ve bien feo. Le va a tener que quitarlo y volverlo a coser con la máquina. So yo voy a engrapar todo esto para que quede bien. Y toda la orilla, lo que son las orillas de las puertas vacías, va clavado. Ahí lo pueden ver ustedes, ya clavé aquí. Y me falta que clavar acá todavía. Aquí tiene que quedar bien clavado porque en donde va la moldura tiene que calzar, no tiene que forzar mucho. Es una moldura de madera. Por cierto, la moldura de madera está bien barnizada. Mucho cuidado cuando se trabajen con piezas recién barnizadas porque estos clientes son bien delicados por lo general. Bien delicados, un rayorcito en la madera quieren que uno la mande a barnizar. Después de yo haber clavado lo que es el techo, todavía me faltan detallitos del techo, pero no los puedo hacer porque primero tengo que armar las puertas. Quiero armar las puertas y de ahí seguir trabajando en esos detallitos del techo. Estoy ahorita lo que es pegándole un cartón al techo. Al headliner estoy pegando un cartón porque necesito que se vea planito. Este carro en las puertas lleva unas packets, unas bolsas. Y el cartón tiene la cortadura, tiene la hendidura como para esa bolsa. También tiene el elástico para que forme como una packet, como una bolsa. Pero aquí el hoyo de la bolsa lo forma la puerta, lo que ustedes están viendo ahorita. So yo tengo que sellar ese hoyo. Allí originalmente trae un cartón, trae un pedazo de material. Yo tengo que sellar ese hoyo y ponerle material.
para que se vea bonito. El cliente va a abrir el hoyo que está en el cartón, en el panel interior lo va a abrir, va a meter la mano y en donde él va a meter la mano es en este hoyo que está en la puerta. Entonces yo tengo que tapizarlo para que se vea bonito, que no se vea feo. Ahorita lo que estoy haciendo es poniéndole pegamento, asegurarme de que esto seque bien y luego poner un material más o menos similar al color del headliner. Como ustedes pueden ver acá, lo que yo estoy haciendo es poniendo el material, recortando lo que se vea derechito. Este material no tiene que quedar muy pasado del ángulo donde llega la curva, tiene que quedar más o menos a una pulgada pasado, es todo, no más, porque si lo pone más, ahí van unos hoyos donde van los clics y no se va a ver bien. Más bien, no va a alcanzar a adentrar el clic. Después de esto, lo que yo voy a hacer es a poner la puerta. Aquí tengo yo el panel interior que va en el carro. Este es el lado del motorista. Este panel interior no trae ni los clics. No sé si la persona que lo quitó, porque como le mencioné anteriormente, este carro fue dado a otro tapicero para que lo hicieran y no sé qué pasó. Salieron en problemas con el cliente, no lo estaba haciendo bien. El cliente otro va para atrás y no tiene los clics que lleva acá. Cuando no tiene los clics que van acá son muy similares a los que lleva el Volkswagen Beetle, a los que lleva el Volkswagen. Esos mismos clics se le ponen y lo que estoy haciendo yo es poniéndole esos clics. Tengo que asegurarme que no haya material en donde van los hoyos de los clics para que pueda entrar bien. Ya lo que es el panel interior yo lo tengo listo para ponerlo, pero no lo puedo poner porque le quiero poner un plástico acá. ¿Para qué sirve este plástico? Bueno, por si por algún motivo
de entrar la agua a través del vidrio, los empaques del vidrio, hacia adentro, el panel interior, la madera que trae es buena, es resistente, pero si le entra mucha agua puede inflarse, puede hacerse como bolas, puede hacerse como, puede formar curvas. So, yo luego estoy poniendo silicón para después ponerle un plástico y después de eso viene la puerta, viene el panel interior, el cartón. Aquí tengo lo que es el panel interior y primero quiero que hagan los clics que tiene el cartón en lo que es la parte de abajo del metal del carro. Ahí creo que lleva 5 o 6 clics, 6 hoyos. Quiero que entren esos clics en esos hoyos. Poniendo esos hoyos me van a servir a mí de guía para que entre todo lo demás. Pero como siempre, el comienzo es lo que cuesta un poco. Ya haciéndole el comienzo, que entren 2 clics o 3, ya lo demás es fácil. Me aseguro que entren, tiene que asegurarse que entren. Nunca golpee un panel interior sin estar seguro de que el clic esté en el hoyo. ¿Por qué? Usted lo golpea, el clic, aunque sea de hierro, se quiebra. Ya una vez quebrando ese clic, le va a tocar quitarlo y cambiarle el clic. Y si no tiene clic, le va a tocar que comprar para que quede entre. Lo que yo estoy viendo es asegurándome que quede exactamente. Y de ahí lo golpeo. Y si notan, allí el clic, la parte de abajo ya está, pero el clic no está en el hoyo, solo tengo que acomodarlo. Cuando ya se acomoda, estoy acomodando con un desarmador plano, ya lo puedo golpear. Acomodo el de arriba, que entre bien, y lo golpeo. Y noten, está sellando poco a poco, así tiene que quedar. Tiene que quedar, y ya está sellado ya. Noten, el panel de este lado ya está. Lo único que lleva pegamento, la parte de arriba llega a pegamento porque ahí va una pieza de madera. So, thank you.
te digo que este carro ya están terminados, sino que no se ve el lado motorista, las pasajeras, el lado motorista ya. Está muy bonito lo que le faltan los manerales, nada. Yo ya tengo dos cartones, las puertas, pues ya empieza a agarrar vida ahí. Ya tengo los cuatro. Nada falta que hacer un corte y ya tengo el seis. Esto ya se empieza a decir qué es lo que sigue después. Bueno, lo que sigue después es la carpeta. Aquí sigo con la carpeta. Antes de poner la carpeta tengo que iniciarla lo más que después. No es para dejarla con el cartón. Últimamente lo que estoy haciendo es limpiándola, tirando, sacar toda la basura para que no se vea bien. Después de yo aspirarle todo lo sucio, que me va a tocar que dejarle en el aire y así, la base de aquí, de esta parte me va a tocar que esta parte va a calentar aquí. Y lo que estoy haciendo ya es poniéndole glue para empezar a pegar el vaino. Eso es lo que sigue. Hay que echarle bastante glue porque no queremos de que se formen esas bolitas de aire en estas bases. Aunque el asiento cae acá, pero parte de esto se ve. Eso queremos echarle bastante pegamento y echarle pegamento al vaino, al vinil. Y empezar a pegarlo. Este vinil que lleva acá no estira tampoco, si no me estira y me queda rodado, yo tengo que utilizar un aparatito que tira aire caliente para que forzar el material al máximo a que dé la forma de esto, porque esto no va derecho, va como con una curva. Ese es el aparatito que les mencioné, tira aire caliente, es una heat gun. Ese aparatito me ayuda a que el vaino se estire y cuando está caliente yo lo puedo amoldar más o menos al hierro, al frame. En muchos países en donde hace bastante calor, que el clima es caluroso, no necesitan este aparato, nomás sacan el carro un poquito donde le dé el sol y el sol hace que esto se amolde. Después de esto lo que yo empiezo a hacer ya es empezar a emparejar lo que es el piso del carro. Y acá lo que estoy haciendo ya es eso, emparejando lo que es el piso del carro. ¿Cómo lo emparejo? Bueno, agarro un cartón. Esto lo venden por pliegos. Este pliego no estoy seguro si es de como de 48 pulgadas, no. Es como de 40 pulgadas por 20, 30, algo así. No estoy seguro la medida. 40 pulgadas por 30. Y para un lado se amolda bien, se dobla bien, pero para el otro lado no se amolda, se quiebra mejor. Lo que estoy haciendo yo aquí es poniéndole glue a lo que es la base del carro, la parte del carro, y de ahí le pongo glue al cartón para pegarlo. Si usted no, para que se haga la idea de qué tan grueso es este cartón es de grueso como en unos países se vende cartulina, son como dos cartulinas juntas, o como la pasta de un cuaderno. Ve que los cuadernos, la primera hoja, la pasta, la gruesa,
haga de cuenta que son como dos pastas de esas, dos hojas de esas de la primera hoja. Solo estoy poniendo glue para que emparejarlo. Eso es lo que estoy haciendo ahorita y así voy a hacer con todo lo que es el piso del carro. Lo que sigue después ya es ponerle insolación a este carro. La insolación va pegada en el piso del carro y la carpeta, lo que es la parte de abajo del piso, no va pegada, se quita. So, le voy a empezar a poner insolación a lo que es los lados. Y la insolación que voy a estar utilizando es casi de media pulgada, es especialmente para los pisos del carro y para el techo del carro. ¿Para qué es insolación? Bueno, para impedir de que el calor de entre, el calor de afuera de entre y que se mantenga fresco lo que es la parte adentro del carro. So, ahí estoy poniendo yo lo que es la insolación. Esa es la insolación. Y como ya le eché glue, lo que empiezo a hacer es a empezar a pegarla. La acomodo y si hay sobrante, yo tengo que cortar ese sobrante. Esta insolación ya venía también. La del techo, si yo se la pusimos, le pusimos buena insolación, pero esta ya venía, soy yo nomás estoy poniendo acá. Ahora lo que yo estoy haciendo es, bueno, trabajando siempre con el piso del carro, continuando poniendo la insolación. A esta insolación tengo que ponerle bastante glue para que quede bien. Esto ya tiene la insolación de los lados, ahora estoy poniendo lo que es el piso. Y esto va arriba del cartón. Si notan, ahí le estoy echando un pegamento. Estoy utilizando una pistola que trabaja a base de aire para hacer esto. Esto se puede hacer manual también. Lo único que les va a llevar más tiempo haciéndolo. Pueden sacar el glue en un contenedor, agarrar una brocha y ponerle glue poco a poco hasta que esté cubierto de glue toda la superficie. So, ya con el glue puesto, yo lo que voy a hacer es empezar a poner estas piezas. Y a empezar a que el piso del carro empiece a agarrar vida. So, y así, como estoy, si ven, yo no pego nada hasta que estar seguro de que esto está bien. Cuando yo sé que ahí ya sé que está bien, entonces vengo yo y lo empiezo a sobar, a acomodarlo. Y si hay material sobrante, yo lo tengo que cortar. So, ahí ven cómo está.
esa parte ya está, y así como hice esta parte, así voy a hacer todo lo que es el piso del carro. Después de que ya tiene insolación todo lo que es el piso del carro, yo voy a empezar a ponerle ya acá atrás, lleva vinil, lleva vinyl, y ya le eché pegamento. Solo que iba a hacer es a empezar a acomodarlo y empezar a pegarlo, porque esta parte lleva vinil. A esta parte yo le puse abajo tiene espuma de un cuarto. Le puse espuma de un cuarto de G-Liner, es de G-Liner. ¿Por qué le puse esa espuma? Bueno, porque no quiero de que, aunque yo le lijé bien acá, pero no quiero que por algún motivo le dejé una parte sin lijar, no quiero que se vea ese bordo o esa bolita a través del vinyl. So, yo empiezo a pegar esto y lo empiezo a moldar conforme a esta parte del metal del carro. Y así me lo voy a llevar todo hasta que quede terminado. Ahí la carpeta. Y el paso 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 y
Después de yo haber terminado lo que es el caballete, la parte esa de que le puse de vinil, de vinyl, yo empiezo ya a pegar la carpeta. Esta es la primera pieza de carpeta que voy a pegar. Esta carpeta es bien cara, es la original del carro. Y hay que trabajarla con cuidado. No estira para nada, no se amolda. Haga de cuenta de que usted tiene un cartón y ese cartón lo quiere amoldar a cierta cosa. Bueno, algo similar es esta carpeta. Es bien tiesa, pero se ve bonita. Le va con el carro. Entonces yo voy a pegar esta parte y voy a empezar a pegar todas las partes que tiene la carpeta, que tiene este piso del carro. Todas las que tengo aquí, yo las voy a pegar. Y ustedes van a darse una idea cuando ya esté terminado cómo quedó todo esto. Después de yo haberle pegado lo que es el caballete del carro, lo que yo voy a empezar a pegar es lo que va a los lados. Y le estoy echando glue. Esto ya está cortado. Yo nomás, si en caso le recorto, van a hacer ciertas cositas. Pero yo estoy utilizando el mismo que traía.
Me aseguro de que dé bien la forma. No puede quedar la carpeta en el aire. Y esta carpeta entra en un huequito ahí. No sé si alcancen a ver. Ahí se alcanza a ver mejor. Dentro ahí no queda nada por fuera. Aunque aquí va un cromo y un cromo tapa esto. Pero uno tiene que meterlo porque uno nunca sabe. Se sale esto y una vez saliéndose, pues va a estar difícil para volverse a meter. Yo mejor meter todo de una vez y aquí está. Más me toque, tengo que arreglar este detallito que está acá. Le hago un corte y noten, poco a poco yo lo voy amoldando. Voy eliminando lo feo. Hasta que quede bien. Noten, ahí quedó bien. Y así, lo que sigue después ya es el piso. Aunque esta es parte del piso, pero lo que sigue después son las partes planas. Thank you.
ya lo que sigue ahora ya es ir acomodando la carpeta. Como le mencioné, estas carpetas no van pegadas. Y note, la parte del pasajero trae Hurpet, trae eso. En los carros clásicos, en los carros viejitos, salía a traer antes a los dos lados. Hoy nomás trae el lado del motorista. Esto nomás va puesto así, no lleva pegamento. Si en caso le he hecho, va a ser una mínima enfrente. Es todo, pero ya nada. Solo que es esta parte, ya está. Me falta que pegar lo que es el lado del motorista. Pero nomás se acomoda esto. No, te le voy a echar un poquito de glue, como es la parte de enfrente, eso nomás para que se detenga. La carpeta de este carro ya está listo. Ahí la pueden ver ustedes como venía. Mucho bien, bien, bien. Ahí está. Comparado como venía, wow. Quedó muy bonita. Aunque todavía falta la consola que hay en medio. Pero quedó bien bonita. Ahí está. Todo bien detalladito, todo en su lugar, y ahí el techo. Eso ya está el techo, están las puertas y está la carpeta. Lo que sigue después son los asientos. Aquí tengo el foam que traía los asientos de atrás. Noten qué barbaridad. Le pusieron el cover de piel nuevo sobre ese foam. Y yo lo que hice, le quité todo, nomás dejé los hierros. Y voy a empezar a ponerle foam nuevo. Me va a costar, sí, porque tengo que darle la forma, pero no es nada imposible. Esto se tiene que hacer para que quede bien. Se tiene que hacer, es la única manera como puede quedar bien. Aunque el cliente también los hubiera podido comprar estos fones ya hechos, pero no los ha comprado. El error ahí fue de la persona que puso los covers sobre el foam viejo, porque hubiera visto y los hubiera arreglado. Pero no estamos aquí para eso, estamos aquí para arreglarlo, y lo que voy a hacer es lo voy a arreglar. Ya le puse un pedazo de material de arriba, lo que es el metal. Eso le sirve como body, como para que haga cuerpo. Y voy a empezar a prepararlo. Ya van a ver, después de esto voy a cortar. Esto no es que voy a cortar un foam bien grueso y ancho y todo eso y le voy dando la forma, no. Voy a ir agregándole pulgada por pulgada, a media pulgada, 2 pulgadas si es necesario, y le voy a ir cortando, dándole la forma hasta llegar a la forma correcta que tiene que llevar. Así como lo voy a hacer, y voy a hacer el asiento, voy a hacer el respaldo.
Aquí ya tengo ya lo que es el asiento de atrás ya puesto, noten, ya lo arreglé, le cambié todo, nomás dejé el hierro, le puse foam nuevo y le agregué unos ciertos pedazos de material porque estaban rotos, no servían, y algo que pueden notar acá también es la consola. Esa consola yo la tapicé, la limpié todo, este piel, ahí está tapizada, ahí está puesta también. Nomás le quité lo viejo que traía, porque traía los covers viejos, los cobertores viejos, y se los puse. Puse lo nuevo. Y aquí está lo que es el asiento. Les voy a enseñar el asiento. Voy a estar arreglando este asiento. Es lo mismo, está todo. Noten las líneas, no dan para nada. Para nada en esta línea, yo voy a estar quitándolo todo. Le voy a estar agregando foam nuevo. Está todo flojo, a pesar de que el material está nuevo. Noten, está todo flojo. Yo voy a estarle cambiando todo, desde baron, foam y hasta ponerle los cobertores, los mismos cobertores, pero que alinee y que esto se sienta duro. Porque es resorte y si se le pone duro, se va a sentir confortable porque el resorte va a bajar. Si fuera madera sólida y le pone duro uno, se siente duro de todos modos. Voy a estar trabajando en esto, voy a estarlo arreglando. Ustedes van a ver más o menos cómo se arregla y voy a empezar a quitar todo lo viejo. We'll be right back.
Después de yo haber preparado lo que es la espuma, el material, haberle puesto varón al asiento, haberle quitado todo lo viejo, ya le, tiene foam, ya tiene espuma. Solo lo que voy a hacer es empezar a darle la forma del cover, es del, de la funda. Eso es lo que yo estoy haciendo ahorita, le estoy sacando en medio, el centro a esto, porque quiero que me queden bien centrados, bien alineados. Y es eso lo que estoy haciendo, voy a marcar los dos. El cover del respaldo del lado del motorista es igual al del lado del pasajero, pero lo que es el asiento del lado del motorista no es igual al del lado del pasajero, hasta una curva que lleva más diámetro que la otra. So, voy a marcarlo, todos los dos los tengo que marcar para después empezar a poner lo que son las fundas. Thank you.
Y ahora lo que estoy haciendo ya es armando el asiento. El asiento es así, la misma forma como lo quité, lleva grapas abajo, las grapas las estoy poniendo manualmente, me estoy asegurando de que quede todo bien, es todo. Y le jalo parejo. El asiento pues no va atornillado a la base del este cojín, más bien esta parte del asiento no va atornillado a la base, no. El que va atornillado a la base es en sí todo el frame del asiento porque es una sola pieza. Este es como un cojín que va en la base del asiento. Y acá no me gusta porque se marcan los resortes acá atrás. No me gusta lo que estoy haciendo. Le estoy poniendo un pedazo de espuma de media para que no se marque. Y de esa forma pues quede bien. Y quiero ver cómo va quedando. Noten cómo está quedando bien duro, está quedando muy bien, bien acomodado, bien sólido. Es así como tiene que quedar. Era así como le tenía que haber quedado a la persona que lo hizo anteriormente. En muchas ocasiones, no es que la persona quiera trabajar así, sino que en vez se le están pagando barato, el dueño no quiere pagar bastante dinero. Y es por eso de que la persona trabaja así. Pero estos carros no se cobran baratos, se cobran muy, muy bien. Porque el cliente, si el carro está caro, el cliente va a exigir calidad. Es por eso de que no se puede regalar el trabajo, tiene que cobrar bien. Y aquí ya está todo terminado. Se los quiero enseñar cómo quedó, aunque todavía le faltan ciertos detallitos. Todavía le falta que hacerle un hoyo atrás por donde sale el aire. Todavía le falta, pero tengo que quitar el respaldo de atrás para hacerle un hoyo en lo que es el cartón. Y ahí sale el aire. Eso es todo lo que le falta, pero les quiero enseñar cómo quedó. Este es un Mark II. Ahí también le puse esa como lona, como carpeta abajo. Este es un Mark II, año 1962. Es un Jaguar. Mark II, 1962. Ahí le falta un hoyo. Ahí le falta un hoyo a ese cartón. Le tengo que hacer un hoyo. Ahí exactamente le tengo que hacer un hoyo porque ahí sale el aire. Pero todo lo demás ya está y eso es lo que les quiero mostrar. Noten qué bonito se ve este interior. Yo no vi el interior original del carro, pero este color está muy cercano al original. Muy cercano. Porque yo sé que estos carros, muchos de estos carros vienen en este color y vienen en rojo y vienen en verde también. Yo los he visto y yo he tapizado de estos, ya he tapizado varios de estos. Y esto de acá es como para poner vaso, como para poner algo. También lleva el otro lado y noten, todo está muy bien. Y noten las líneas del respaldo, alinea una con la otra, eso es bien importante. El cliente tenía los ojos en el anterior y va a ver y cuando lo vea se va a fijar y va a ver que alinea. Ahí no va a haber ningún problema. Noten el piping, todo está muy bien. La madera esa no les pude enseñar cómo ponerla. Pero ahí la puse, quedó muy bien, está bien barnizadita esa madera. Cuando la trajeron venía cubierta en mucho papel. También la consola de en medio, noten, le hice un boot ahí. Todo quedó ni parecido a como venía. Ahí está como venía anteriormente. Y podemos verlo ya actualizado cómo está. Uno por mucho interior que haya hecho. Bonito, pero cada vez que uno hace un interior así, se siente contento. Honestamente, uno se siente contento porque es de lo que uno vive, de lo que uno come. Y lo más importante de todo es que el cliente se va contento. Noten, alinea esto, noten. El anterior no alineaba, noten esto. Eso habla mucho de la persona quien lo hace, habla mucho del tipo de trabajo. El cliente, usted. ¿Ustedes creen que el cliente le va a llevar el trabajo a quien lo tenía antes? Digamos que tiene otro carro. ¿Ustedes creen que se vaya en confianza en llevárselo a la persona anterior? No, el cliente ya no se lo va a llevar, lo va a traer aquí. Porque aquí fue donde se le hizo, aquí fue donde se le arregló todos los defectos que tenía. Y ahí está. Todo está muy bien,
todo está como tiene que ir. Tiene algunos detallitos que se le van a arreglar, sí, pero ya es mínimo. Por ejemplo, un cable, ese cable que ven ahí, que vieron ahí, ese cable tiene que ir por abajo de la carpeta, o se tiene que quitar cierta parte de la carpeta y meterse. Como les mencioné anteriormente, yo no desarmé este carro, ya venía desarmado y yo no sabía de esa parte. Eso me va a tocar que quitarle y que esa parte llegue hasta atrás. También me va a tocar que arreglar el detallito del hoyo que tengo que hacer el cartón atrás, por donde sale el aire, pero eso ya es mínimo, mínimo. Lo más dificultoso ya está. Ahí está todo. Todo está muy bien. El tablero también está de madera, ustedes lo pueden ver ahí. Y el techo ni se diga, las viseras también. Todo, todo. Esto es un arte, como se dice, un arte. Dale vida a un montón de metales, cosas feas que venían. Y es normal, no estamos culpando nada. Es normal para eso. El cliente nos paga para que se lo arreglemos. Pero lo bonito de esto es de que nosotros, si hacemos un error, lo podemos arreglar. Ahí está. No me queda nada más de que agradecerles por su paciencia, agradecerles por haber visto este video. Espero les haya gustado. Denle like, comenten. Y si no se han suscrito al canal, háganlo. Y nos vemos en el próximo video. Este es un Jaguar 1962 Mark II, considerado clásico.